tal? ¿Cómo estáis? Yo contentísimo, porque estamos en Navidad y hay que disfrutar de estas fechas, ¿eh? Y además porque tengo una compañera hoy aquí en el programa que me va a echar una mano no solo a montar la mesa, como ya estáis acostumbrados, sino también a cocinar, porque es una fantástica cocinera. Os la presento. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, guapa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Menuda invitada de lujo, ¿eh? Hola. Fijaros, esto sí que es digno de mi programa y de cualquier otro programa. Además de ser cocina en su restaurante, ¡buah!, que es un restaurante donde ponen jazz, con la hoguerita, los que se cena semana, unos melocotones rellenos que alucináis. Tenéis que ir a probarlo. Pero bueno, de eso ya hablaremos, ya porque hablaremos, sí. Te voy a contar lo que tengo preparado para ti hoy, ¿eh? Que venga, no está nada mal. Te voy a preparar, para empezar, una ensaladita con un poquito de jamón ibérico y aguacate. Y ya verás qué aliño. El aliño luego te lo voy desvelando. Vale. Y además... Es fundamental el aliño, ¿eh? Sí, sin aliño, vale, vale. Sin un buen aliño, sabes que no hay manera de hacer un buen plato. Uh-huh. Y luego además, de segundo plato, como plato fuerte, un bacalao. Bacalao de una manera especial. Y te voy a comentar una cosa. Tú sabes que siempre nos estamos complicando la vida a la hora de ir a comprar. Pues yo no me la complico nada. ¿Por qué? Porque voy a Hipercor a hacer la compra. Siempre encuentro lo que necesito y es que a la vista está... Mirad qué ingredientes, ¿eh? Fijaros. Qué bacalao, qué setas, qué jamón. ¿Y sabéis lo mejor de todo? ¿A qué precio? Increíble. El mejor precio de todos. Pues ya que he hecho esto, vamos a ponernos manos a la obra. Así que, Bartolín, venga, a por todas. Yo lo que voy a empezar es por preparar la salsa. Así que voy a coger una cazuela como esta y lo que voy a hacer es mezclar un poquito de cebolla y de puerro que vayan pochando lentamente. Blanca. Genial. Tú dices que eres cocinera, que te voy a contar, sí, a ti, ¿eh? Sí, sí. Pues suavecito, lo que voy a hacer va a ser... Fuego lento. Claro. Donde está una buena salsa es que lo demás sobra. Lo que voy a hacer es pochar un poquito de puerro con un poquito de cebollita. Se va a ir haciendo, ya sabes, lentamente, ¿no? Porque en este programa tampoco tenemos mucho tiempo, no tenemos, así que mucho hay tiempo, que darle tiempo, caña. Es básico. Con lo cual, lo que hago es echarle un chorro de aceite que vaya cogiendo temperatura y luego lo que haré será unas setas que elegí. Unas setas, que yo sé que a ti también te gustan. ¿Qué setas has cogido? Mira. Estas son de mis favoritas. Champiñones de toda la vida. De toda la vida. Boletus, veo ahí. No, estos son setas de cardo. Caray, es verdad. Los pleorot. Yo mejor que no lo diga. Estas sí que me las he dicho. El niscalo, el robellón de Noruega, que es buenísimo. ¿Y estas? Estas son las cantarelas. Las cantarelas. Las. ¿Cómo se llaman? Las cantarelas. Estas son las cibarios. Estas sí que me las sé bien. Qué nombre, Julio. Sí, sí, sí. Pero bueno, buenísimas, en cualquier caso, la mezcla de las cuatro, genial. Exacto, la genial, mezcla va a ser buenísima. La mezcla buenísima. Lo que voy a hacer es separar la mitad de las setas, ¿vale? Para luego dejarlas como decoración y el resto para utilizarlas en la salsa. Ya. Así nos encontramos unas setitas duras y así tenemos una buena guarnición. Sí, ¿no? Efectivamente. Las y esas al dente, porque quedan esas enteritas y tal, claro, las salteamos con un poquito de ajito. Perfecto. Y lo tendremos listo. Este es otro plato, a ver, vamos a ponerlo en un bol. Y con este plato en Navidad, vamos, triunfamos seguro. Pues mira, mientras estar aquí al lado del cocinero es maravilloso, no tener tú que ser la que lleva la iniciativa, sí, ¿eh? Es fantástico. Bueno, pero sabes que cuando me voy encanta, a tu, cuando voy a tu casa, cuando voy a tu casa te toca cocinar aquí. Claro, eso sí, eso sí, potajitos. Pues sí. Mira, ya echamos un poco de cebolla, está caliente el aceite, un poquito de puerro, tampoco os paséis, voy a hacer salsa para los dos, siempre sabéis que me sobra un poquito. Pero bueno, ¿dónde tengo la sal? Aquí. Pues ves, a una cocinada muy sencillita, pero intento aprovechar todos los sabores, ¿no? Perfecto. Como haces tú en casa, muchos pucheros, mucha cocina tradicional. A mí es que es la que más me gusta, a mí es la que de toda la vida es la que siempre me ha con más sabores me ha gustado. Conocidos, ¿verdad? Cosas claro. que reconozcas cuando te las metes en la boquita. Y la cuchara, ¿cómo me gusta a mí la cuchara? Todo la tipo cuchara de guisos, potajes, las legumbres, me vuelven loco. Ya sé yo que haces legumbres aquí de vez en cuando, los judiones con codorniz o con... Pero si además los pucheros es muy rápido. Son súper rápidos. Dependiendo un poco de la cocina que tengas y de claro. la olla que utilices, es rapidísimo. Yo lo que suelo hacer, sobre todo, es utilizar las conservas, que son buenísimas. Los garbanzos... las conservas, fíjate que yo no las utilizo mucho. Pues hay conservas... Los garbanzos ya cocidos, la judía blanca... Tienes razón. Y es que además te sacan de mil apuros, porque con el poco tiempo que tenemos todos los días, hay que aprovechar el producto al máximo. Y encima, con el precio que tienen, que son muy asequibles... Pues es verdad, te salen los platos baratos porque es casi lo mismo que hacer un pucherete, pues prácticamente. Solo que con el garbanzo ya cocido, la judía o la lenteja, está genial. Bueno. Pues bueno. No lo hago porque yo soy más tradicional, ¿ves? Yo tengo un poquito más de tiempo y entonces... Claro. A mí también me gusta, me tomo mi tiempo. Cuando tengo mucho tiempo a mí también me gusta. Pero es verdad que para la gente que nos ve, que es gente a lo mejor que trabaja y que va rápido a los sitios y tal, llegar a casa y pim, pam, pim, pam, y puedes hacer cosas deliciosas sin tener que ser comida preparada ni congelada, ¿no? Exacto. Y ahora lo que aprovecho es para buenísimas. Poner... Vamos a poner una sartén grande para que vaya calentando el aceite y poder freír
el bacalao. A ver, fenomenal. Atentos, que el bacalao, ya sabéis que el aceite tiene que estar muy caliente. Para que quede crujiente. Qué lujo poder contar con Blanca hoy aquí, que me echa una mano, no se la cocina. Y ahora ya el aceite, le subimos el fuego, le damos buena chicha para que vaya cogiendo temperatura. Sí. Y es, en cuanto coja la temperatura, ya verás. Importante el aceite, ¿verdad, Julius? Muy importante. Y encima un que aceite sea muy bueno. Caliente y buen aceite, porque ya huele. O sea, el aceite, el buen aceite. Huele aceite potente, sí. De oliva puro. Y ahora voy a pedirte tu ayuda. Sí, dime. Y es, si quieres batirme los huevos. Hombre, por supuesto. Toma. Está hecho. ¿Tenedor o varilla? Varilla. Varilla. Varilla porque es más rápido. Y como estamos con el tiempo claro, tal. Perfecto. Así. Bueno, ahora yo voy a coger, muy profesional te veo, Fijaros que lomos de bacalao, fresco, recién llegado a la lonja. ¿Y dónde lo he conseguido? En Hipercor, por supuesto. Es que ahí encuentro todo, carnes, pescados, verduras y siempre de la máxima calidad, es la opción hiper mejor. ¿Se nos va? Es que ya sabes que yo me pongo Julio, a cascar. Que se nos quema, Rey. Me pongo a cascar. Se nos pues va mira, a quemar. Es el momento de echar las setas. No le voy a echar ajito a la salsa, porque le voy a echar el ajito después en el salteado. Ah, entonces, genial. Ya genial. Sabes que el ajo tiene mucho poder, tiene mucho sabor. Yo lo suelo dejar, ¿eh? Yo también. Porque además el ajo, como tiene esas propiedades tan maravillosas. A mí me encanta. Para todos, bueno. Ahí está. ¿Qué te parece, Qué colorcito genial, está cogiendo. Están cogiendo un color maravilloso, de verdad. Bueno, ¿qué tenías que contarme del ajo? ¿Qué te has quedado así? Ah, nada, lo del ajo, lo que te estaba comentando hace un segundo, que a mí particularmente me encanta, y en según qué países lo toman en ayunas, porque es tiene buenísimo. Cantidad de propiedades, buenísimo para el hígado, los riñones, es un gran depurativo, genial, igual que el perejil. Pues y sí, entonces, en la cocina española lleva mucho ajo y perejil. Y o luego sea que estamos bien depurados, ¿no? Sí, estamos súper bien depurados. Bueno, lo que vamos a hacer es... Ese bacalaíto que está tan fresquito y tiene tan buen color. Oye, ¿tú cómo andas de hambre? Porque me voy a preparar un pinchín, ya que aprovecho. Venga, vale, pero a medias. Sí, a mí también, claro. Claro, que tengas morro. Vamos a hacer dos. Haz dos, eso es. A ver, ya tienes un poco. Acordaros del aceitito, bien caliente, ¿vale? Qué lujo es tener a Blanca, ¿eh? Es importante, ¿no? De verdad, porque luego los doraditos, los rebozaditos y eso queda mucho mejor con el aceite muy caliente. Y las setas, a ver que las demos un meneillo. Sí, ya que estás tú por ahí, mientras yo termino el bacalao. Ahí que no se nos vayan a pegar. Acordaros que las setas, en cambio, llevan poquito aceite, ¿vale? Para que no queden muy grasosas. Ya sabéis, mírala, si ahí. Es que, ¿cuánto sabe? Acordaros, las setas son como esponjas, entonces lo van a chupar todo el líquido. Lo chupan todo. Y luego sueltan ellas un poquito de agua, siempre. Exacto. ¿Vale? Bueno, a ver. Y esto ahora. El amigo Julius. Esto por aquí. La harina la quitamos. Cada vez que cojo la harina, cada vez que uso la harina en mi casa, lo pongo todo perdido. Ya te veo. Suelta un poquito de harina, porque la gente que hacemos régimen habitualmente, que nos gusta un poquito la dieta, lo que no hacemos es ponerle demasiada harina. O sea, claro, lo sacudimos un poco. Yo lo sacudo, lo sacudas, ¿no? Vale, sí, ahora le paso con un poquito de papel, le saco las manos. Estupendo. Y le quito a la harina para que no quede tan bueno. Bueno, los huevos están bien batidos, Julius. Perfecto, pues ahora lo que voy a hacer es meterlos ahí. A ver, un platito para luego sacarlo. Por aquí. Eso es. Cuchara y tenedor. A ver estas setitas que no se nos peguen. Vamos a echarle ya al jerez. Un poquito de jerrito de jerez. Que le dé gustito para que los niños lo puedan comer también. Así. Y ahora lo que hago es, como te digo, las espaldas. Como bien. A ver. Es un escándalo. Blanca, déjame el huevo. Ahí toma, Rey. Bien. Ahora voy a meterlo. ¿Habéis visto cómo ha sacudido la harinita? ¿Veis? ¿Para eso qué? Es. Por lo que es la... Sí, queda para que capa. No quede muy... Queda una capa crujientita, tipo tempura, muy finita y tal. Esto es lo que le llaman los andaluces el hacer un buen rebozado. Hacer un buen rebozado, exacto. Rebozado suave. ¿Ves? Los pasamos. Que no quede muy espeso ni muy potente. Claro, pero si no, además, chupa todo el aceite, empalaga. Sí. Poquita harina y el huevo el justo, así, exacto. Vuelta y vuelta, como está haciendo muy bien Julio. Si lo dejáis demasiado genial. Tiempo dentro del huevo, ¿qué va a pasar? Va a coger... Es lo que os dice Blanca, exacto. Que va a quedar demasiado bastorro. Muy bastorro, efectivamente. Cuanto más fina la cosa, pues como hacen un poco los chinos y los japoneses la tempura. La tempura lleva harina, pero mezclada con un poquito de agua y entonces queda muy finita, muy crujientita, suave. Fenómeno. Bien. ¿El aceite lo tenemos bien caliente, Julius? Sí. Ahora lo miramos. Yo no sé tú, pero yo le suelo echar al aceite un diente de ajo, así, zas. ¿Para darle sabor? Sí. Pues vamos a echarle un diente de ajo. ¿Por qué no? Pero con cáscara y todo, ¿sabes? Con cáscara y todo. Sí. Perfecto. Pues ya tenía que limpiar esto, así un poquito. Muy bien, por veis encima. Que esto es un chico organizado. Bueno, no te creas tiene que lo mío, él vive lo mío, solo, tiene luego que limpiar las cositas, recoger y tal. Claro. Lo mío me ha costado, Blanca, no te creas. ¿Sí? Sí. A ver. Hombre, lo habrás visto en casa, me imagino. Claro, ¿no? No, con en tu mi madre. Casa mi madre es muy limpia, mi abuela también. Claro.
A ver. ¿Cómo andamos del aceite? ¿Está bien caliente? El aceite. Le falta un pelín. Sí, yo lo dejaría un poquito más. Pelín. Y esto, genial, porque como le hemos echado un moscatel. ¿Era moscatel? Jerez. Ah, Jerez. Perdón. ¿Ves? Pues ya ha reducido. Sí, ha reducido un montón. Acordaros, que tiene que reducir bien el alcohol. Si y no también mucho, acordaros que queden no excesivamente hechas. Mira, le estás poniendo un poquito de caldo de verduras. De verduras, caldo de pollo. Caldo de pollo. Porque va a quedar una buena combinación con el bacalao. El caldo de pollo le va a dar un toque diferente. Es como un mar y montaña. Sí, mar y montaña, es verdad. Tienes razón. Pero eso, no lo hagáis demasiado. Que no se os queden demasiado hechas. Esta la voy a triturar, ¿eh? ¿Ah, las vas a triturar? Sí. Esta la voy a triturar. Voy a hacer una salsita triturada y luego pasar por hecho una cremita de setas. Cremita de setas maravillosa. Que va a hacer la cama del bacalao y luego las otras setas para regarlas un poquito con ajo. Fenomenal. Bueno. Entonces es una crema genial de setitas. Claro. Pero en el caso de que las dejáis enteras, que también quedan fantásticas, no las hagáis demasiado. Que queden un poquito al dente, crujientitas, que podáis mascarlas. Que son estupendas las cosas. Como se control de cocina, porque yo siempre os digo lo mismo, que las dejéis un poquito siempre, hechas. Siempre todo, la pasta, el arroz, ¿verdad? Un poquito al dente todo. Sabe todo mucho mejor. A mí me el gusta diente de ajo, Rey. No se lo voy a echar, porque como lo vamos a saltear luego es para no darle tampoco tanto sabor a ajo. Ya, bien, me parece bien. Porque luego vamos a la estrella tiene su librillo. Y ahora, acordaros, a mí el bacalao me gusta siempre hacerlo con la piel para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, para que vaya soltando la gelatina hacia abajo. Hacia abajo, sí señor. A ver, vamos a darle más potencia. Me he precipitado un poco, tenía que haber esperado un poquito más. Pelín, a echar sí, el que aceite. Salga el humo, sí. Tiene sí, que sí, humear. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Pero ya sabes que como voy con tiempo, muchas veces me pongo nervioso y es que me impone una presencia como por tú. Por favor, de verdad. Yo sí, soy que de, sí. Vamos. Bueno. De estar en casa. Esto. Así. Pero el tío tiene un estilo cocinando bárbaro, ¿eh? Es rápido, es ágil, sabe perfectamente dónde tiene todas las cosas. Claro, como si llevara cocinando toda la vida, vamos. Hombre, llevo cocinando toda la vida. Tendrá la novia encantada, ¿eh, chicos? Encantada la tiene que tener. No tengo novia. No consigo novia, así es que se asustan. Se me asustan, las traigo a casa y se me asustan. Qué mentiroso. Bueno. Vamos a dejar que se vaya haciendo poco a poco. Vale, de hecho, esa misión, si quieres, se la dejo hasta ti. Vale, genial. Yo controlo. Y así yo, pero luego habrá que darles la vueltecita, Rey, porque la piel también merece la pena que se haga un poco costrita. A mí me gusta mucho que esté chubruscadita. Por eso no se la quito, porque a mí la piel del pescado a mí me también gusta. Me gusta. Porque además es lo que guarda todas las proteínas, todos los minerales. Totalmente de acuerdo contigo. La piel es básica. Fósforo, no me salía. Estaba pensando, ¿qué mineral es el ácido fólico? El ácido fólico también. Sí, señor. ¿Te le das la vueltecilla? A estos pequeñitos sí. Vale. ¿No? Hacerlos poquito. Déjalos que se hagan un poquito más por abajo. Además, porque son gorditos. Eran gorditos. Son gorditos. Bien. Muy bien. Dos vueltecitas a esto, ¿qué tal? Que me mueve. ¿Con qué lo vas a pasar con una mini pimer? Con una mini pimer normal, luego le pasamos al chino. A ver cómo queda, si nos queda fino. Os parecerá que todo esto lleva mucho tiempo, pero no lleva nada de tiempo. Nada de tiempo. Las setas, nada. 3 minutos. El pescado, 5. Escaso. Y lo que voy a hacer ahora es, como he cortado dos trocitos para hacernos un pinchín, luego lo ponemos cuando enfríe, pero por lo menos para tener unos pinchitos decorados. Y lo voy a meter en el mismo aceite de bacalao porque le va a dar saborcito. O sea, el pimentito sí, zamburrio. Sí. Muy bien, sí señor. Hay que darle un toque de R. Muy bien. Y luego os voy a explicar el truco de este pinchito, ya lo veréis, porque le vamos a poner un compañero que le va perfecto al bacalao y al pimiento. Pero eso lo veréis después, no os preocupéis. Pues bueno, vamos a empezar con la ensalada. Y yo la ensalada que voy a preparar va a ser una ensalada muy sencilla, pero que es la bomba. Vamos a aprovechar estas rositas de jamón y lo que hago es colocar las lonchas de jamón en otro plato. A ver, que se me resiste, vamos a poner la grasa, que es lo más feo, aunque a mí es lo que más me gusta. Y a mí. Lo que da saborcito. Vamos a taparla, que queda mucho más lo bonito. Lo que se mete en, ya sabéis. Entre las costillas y esas cosas. Y hace que... Si quieres, puedes ir poniendo tú la mesa mientras yo voy a terminar la ensalada. ¿Sí? ¿Cómo no? Claro que sí. Perfecto. Contrólame el bacalao. Yo te controlo el bacalao. Que ya va la cosa. Ya. Y ojo con las setas. Bueno, yo voy a ir poniendo entonces la. ¿Cómo controla la tía, Qué lujo poder contar. Vamos a poner con la ayuda de platos Blanca. Que están, pues fijaros, son elementos decorativos de una casa, que los tienes ahí colgados, que los compras en cualquier sitio. Vaya, que no lo puedo descolgar. Sí, así. Y los vamos a utilizar de bajo platos. Y son, pues, como dos especies de arbolillos de pared, pues una especie de conglomerado o de metacrilato, algo así. Y los vamos a utilizar de bajo platos. Insisto, los tenía por ahí para decorar.
Luego vamos a poner. Oye, qué pasada, ¿no? Que son preciosos. Luego me lo explicas a mí, pero esto, que es una decoración que tengo yo, qué curioso, ahí, ¿eh? Lo tenías tú ahí en casa, ahí puesto ahí en la pared, de repente. Sobre mantel, buenísimo. Sobre un mantel, ya veis que el Malva se lleva muchísimo este año, es un pasillito de estos, un camino, se llama. Pues con esto, bueno, aquí encima queda precioso. Luego me lo explicas a mí de terminar. Te lo explico luego, vale. Sí. Mientras tanto, yo voy a explicar lo que voy haciendo. No, espérate, luego les vas contando tú a ellos. Luego contamos un poquito. Así voy contando yo, terminando de contar lo que voy haciendo con el bacalao. ¿Veis? Sigo dejando, les hago un poquito más. ¿Quieres que me venga aquí contigo y luego sigo con la mesa? Vete a tu bola, poniendo la mesa. Si no, así vamos los dos al tiempo. Nos va controlando los dos. He hecho un chorrito de nata para triturar las setas. Una gotita de una porcelanita sencilla. Parece que las cosas como muy historiadas no quedan bien. Cuanto más sencillo me gusta más. Pero bueno, ves, es una porcelanita clásica. Bueno, esto lo tengo. Y ahora sacar el bacalao. A ver, ¿veis cómo está la pielecita ya? ¡Oh, marroncita, crujiente! Como a ti te gusta, Blanca, crujientito el bacalao, te lo he hecho. Genial. Bueno, pues como veis, esto lo pongo por aquí. Esto lo pongo por aquí. Y la sartén la apago. No, he dicho la sartén, no la salsa, que ya la lío. Vale, dejo la salsita por ahí, esto lo quito de en medio, el bacalao lo reservo por aquí, que está calientito, y luego se terminará de calentar la salsa. Y ahora, corriendo, lo que voy a hacer es cortar medio aguacate. ¿Veis? Sacamos la piel del aguacate. Si nos llevamos con una cuchara, mucho más fácil. A ver si lo consigo. Vale. Esto por aquí, fuera. Y este fuera. Y lo que hago ahora es cortar. ¿Qué tal lo llevas, Blanca? Bien. Está ahí, ¿sí? Estoy colocando los cubiertos. Ahora voy a preparar unas llanitas. Bien. Por encima, así muy navideño todo. Es que es importante la mesa en estas fechas. El bacalao ha quedado, pero vamos, a la perfección. En su punto, bien doradito. Bien doradito que lo he dejado. Genial. Una aquí, otra aquí. Bueno, la ensalada la reservo por aquí. Todo esto fuera. Dos velitas. Y ahora, a un bol y la batidora. Aquí un grupo de velas. Así. ¿Qué vamos a hacer? Pues fijaros, cebolleta. Bueno, antes de la cebolleta voy a terminar el pincho. A ver. Y para preparar el pincho, lo que voy a hacer es, fijaros, dos pinchitos, uno para Blanca y otro para mí. Y ahora, aceite, a ver, ¿dónde tengo? ¿A qué me deja el otro pimiento por ahí? Ya he perdido un pimiento. Esto ya lo tengo más o menos, ¿vale? Vale, perfecto. Ahí está. Pues fijaros, dos pinchitos por aquí. Mira, Blanca, ¿puedo ir a acercarme, vente conmigo? A ver ese pinchito sorpresa. Como no esté bueno, te lo voy a decir, ¿eh? Vente conmigo, te voy a enseñar el truco. ¿Ves un pinchito así que queda medio mono? Sí. Pues el truco está aquí. ¡Ah, amigo! No me lo esperaba, ¿eh? Dijonaise de Mail. ¿Y por qué? Porque es una mostaza, o sea, es una mezcla de mayonesa de alta calidad, altísima calidad, y mostaza. ¿Casero, Julio? Muy casero. Súper cremoso, es buenísima. Y además está hecha con naturales, o sea, con ingredientes naturales, con naturales ingredients, que lo quería decir en inglés yo. Es Dijonés, es como la auténtica mostaza de Dijon, pero mezclada con un poquito de mayonesa, con lo cual quedará súper suave y finita, ¿no? Suave. Ahora lo vas a probar. Acordares. Es que se me trabo, teniendo una imagen. Si es que es un placer tenerte aquí. Claro que sí. Esto se pone nervioso, no sé por qué, fíjate tú. Me puede hacer su madre y todo. Vamos. Pero porque a ver cómo va. Es un lujo el estar con una cocinera. ¿Cómo huele? De semejante calibre. Bueno, el olorcito del Jerez es fantástico. Le ponemos un poquito de Dijonaise, increíble. Esta mostaza mezclada con mayonesa. Probadla y no os la perdáis, porque es alucinante. Y esto ya tenemos preparado un aperitivín. ¿Ves? Hasta tres platos vamos a conseguir hacer hoy. Es verdad, bueno, es que son tres. ¿Qué más? Pues ahora lo que voy a hacer es preparar la vinagreta para esta ensalada. Con lo que voy a tener un poquito de cebolleta, que estará ya picada. ¿Qué vas a hacer, la vinagreta clásica, Julius? No, voy a hacer una vinagreta totalmente diferente. Mira, fíjate. Voy a ponerle huevo duro. Y también le voy a poner un secretito.
Otra vez, mostaza de Dijon, la original, Dijon original, la de toda la vida. La de siempre, sí. ¿Tú sabes que nació en Francia hace casi 300 años? Sí, lo sabía. Antonio Mayer fue el que inventó el vinagre con propiedades antisépticas. Y a partir de él, la mostaza. Y como nos da mostaza... Buenísimo, es que me encanta la mostaza con todo. Fantástico, 20 Mayer. Mostazas distintas que tiene este hombre, Increíble. Sí. Pues con ahora, sin pepitas, buenísima. Una gota de aceite. Una gotita. Esto quiero que sea una vinagreta espesa. No nos hace falta mucho vinagre, porque ya con la mostaza, ¿verdad? No, una gotita de vinagre. ¿No? Además, un vinagre muy suave, de frambuesa, para que le dé un toque diferente. Batidora. Vale, vamos a ver estas setitas como van, nada. Darle simplemente ya luego un toque. Lo que vamos a hacer es una pasta, que luego mezclaremos con un poquito de cebollita picada. Y esta pasta lo que será es una especie de aliño para nuestra ensalada, entre comillas, porque no os podéis imaginar cómo huele, ¿eh? Huele genial. A ver. Pues mejor sabrá, ya lo verás. Espesita, ¿eh, chicos? Espesita. Sí, porque ya te digo que no es una vinagreta en sí. Lo que es una especie de vinagreta pasta. La llamo vinagreta porque lleva aceite y vinagre. Poquito aceite y poquito vinagre, poquito porque aceite. La base es la famosa mostaza mayonesa Mayer, ¿no? ¿Lo he dicho bien? En este no, esta justo es la de... La mostaza clásica. Ahora, de un poquito de cebolleta por encima. Sobre todo el aguacate, es lo que le va a dar ese toque crujiente rico a esta ensalada. Vamos a echar un poquito más de caldo a esto. Bien. Y lo podemos apartar del fuego. Esto ya está, ¿eh? Sí, por eso lo podemos apartar del fuego. Bien. Ahora mirad. Esta pasta la vamos a hacer. ¿Cómo huele? Un poquito por aquí. Ya esto queda buenísimo. Otro poquito por aquí. Otro poquito por aquí, en medio. Esto lo guardo por aquí. Una hojita De perejil para adornar. Exacto. Que puede ser perifollo, chicos. Sí. Perifollo, que es muy bonito, que tiempo, es el perejil un poquito más arrugadito. 2.58, vamos, genial. Así que yo ahora lo que voy a hacer es estas setas. Estas no son las que tenía guardadas, que son estas. Vamos a saltearlas. Vamos a saltearlas, ¿no? Vale. Vale, esto por aquí. A ver, fuego fuerte. Pues si quieres, puedes ir titulando tú. A ver puedes ya, si me das la otra parte de la mini pila, la voy pasando ya. Estoy contigo. Vale, sacamos un poquito. ¿Eh? Aquí lo tienes. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Un chorrito de aceite para las setas. Un poquito de ajito que tengo por aquí. Así, a grosso modo lo cortamos, lo picamos un poquito por encima para que le deje saborcito. Genial, no lo piques demasiado, Julius, no. Porque hay gente, ¿sabes qué pasa? Que no le gusta el ajo, encontrárselo en la boca. Claro, cierto es, a mí sí, no. Me encanta, me puedo comer. A mí me chifla, a mí también. ¿Cómo? Pero hay gente, ¿sabes? Yo por eso lo parto a veces un poquito, sobre todo en el restaurante, para que la gente no se lo encuentre. Claro, ¿sabes? Ahora seguir titulando, ¿qué hacemos? Seguir. ¿Lo colamos? ¿Cómo lo ves? No, sin colar, no, si no se nos va un poco el sabor de la seta, yo lo dejaría así gruesito. ¿En gruesito? Claro, perfecto. Mejor, que se note bien el sabor de la seta en el paladar, nada. Qué fácil es cocinar contigo. Claro. Una mano no, bastante mal, a ver. No. Eres un artista, tú ya, macho, pero es que además, mira, la cocina requiere un poquito de tiempo, pero sobre todo hacerlo con cariño, ¿verdad? Mucho cariño, a mí mucho es que cariño. Yo cocinar sin cariño no puedo. Nada, yo tampoco. No puedo cocinar sin cariño, y como me gusta tanto, y más en estas fechas tan bonitas, ¿eh? Sí, da gusto, es un placer cocinar para los demás y que luego te digan, ¡ay, qué rico está, tal, este saborcito, este otro! Vas encontrando... Bueno, eso es un puntazo, Julius. Me acabas de dejar con la boca abierta. ¡El pimentón de la Vera! Exacto. Si es que es genial. Además, eso envuelve. ¿Cómo huele, eh? ¿Cómo huele? Bueno, genial, ¿ves? A mí me encantan las especies españolas. Bueno, chicos, esto está ya casi alicatado. Así es que vamos allá. Ya no nos queda nada. A mí me gusta blanca. La seta un poco gruesita, ¿eh? Perfecto. La crema, pues, a que no es lo habitual, ya lo Os digo que no es habitual una crema... Normalmente las cremas mucho son más bien finas, pasadas por el chino y tal. Oye, más que nos quedan 40 segundos. Vamos allá, venga. Vamos allá, que ya vamos a terminar. Vamos a poner una la base de la cremita. De crema de setas. ¡Qué pinta tiene! ¿Cómo huele, Blanca? ¿Cómo huele? Luego, a ver. Se ha quedado alicatado este plato, ¿eh? Vamos. Bacalao. Bueno, qué plato, por favor. A ver. Las setas para adornar. Unas setas. Qué bonito. Qué plato más bonito y más unas rico. Unas setas por aquí. Joder, qué demasiado. Y esto ya está listo, así que
ya tenemos todo listo. Así que los platos, la mesa y todo, otro poquito de perifollo. Así que puedes coger tú los pinchines y nos vamos a la mesa. Hombre, claro, claro que sí. Claro que sí. Fijaros qué menú. Bueno, qué menú en 22 minutos, Julius. 22 minutos. Toma. Hemos tardado. Pues fijaros qué color más bonito. Cuéntame, ¿por qué has hecho esto? Voy a apagar esto, que sabes que es un rollo. Algo por allá. Eso es la cocina, venga, ¿verdad? Ya, es una mesa muy simple, muy moderna, muy juvenil. Es un caminito de color morado claro, porque lo que le gustará a la gente, este colorcito. Sí, a mí me gusta. Una loza sencilla, muy sencilla, y el bajo plato. Que me ha encantado, vaya idea más estaba original. Estaba ahí en la pared, teníamos dos adornos, que los debías haber comprado no sé dónde, y los tenía ahí de adorno, y claro, son mi hermana, que es muy cursilona, y le gusta ir a venir. Yo tengo también una hermana muy cursi, que le encanta toda esta cosa. Es muy cariñosa. Una cubertería súper sencilla. Ah, estos son colgantes. Estos son unos colgantes de las típicas lámparas de la abuela que tenemos todas, sí, con chupitos colgando. Sí. Pues mira, esto masculino, que es el chupito, sí, un poquito más redondo, en cristalito, o puede ser metacrilato, el tipo de lámpara que tengas en casa. Qué bonito. Y esto es otro adorno, este sería otro adorno de otro chupito de lámpara, de chica. Sí, es que un redondito y un... No dejas de sorprenderme, ¿eh? ¿Has visto? Qué cosa más buena. Una cristalería sencilla, y todo es un poco en cristal y malva, ¿ves? Perfecto. Otras veces podemos ponerlo todo en rojo y plata, muchas velitas, que es el adorno típico navideño. Y yo creo que ha quedado una mesa muy bonita, bueno, ¿no, chicos? Una mesa preciosa, una sencilla. Cena de escándalo, la cena, sí, una la compañía cena magnífica también. Claro. Y solo nos queda despedirnos, felicitar las Navidades, digo a yo. A todo el mundo, así que señor, que pasen ustedes una feliz Navidad. Unas felices Navidades, exacto, ya os lo ha dicho la cara. Termina tú, por favor. ¿Qué es lo que puedo decir? Pues nada, que os lo toméis con tranquilidad y que hagáis cositas con amor, con cariño y con un poquito de tiempo, sencillamente. Ahí está la clave, ya sabéis. Nada más. No os olvidéis que incluso en Navidades podemos hacer platos en tan solo 22 minutos tan ricos y tan deliciosos como estos. Hasta otra. Adiós.